vamos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura. Esta película contiene algunas facetas importantes. Nos plantea una reflexión sobre la educación de los profesionales de salud y también en la relación médico-paciente. En situaciones en que nosotros deberíamos entender todo esto, tomando el contexto global, sin particularizar ni tampoco biologizar los tratamientos. Es decir, lo que queremos nosotros es rescatar de esta película todos los valores humanos que tiene, y el mensaje que nos da es un mensaje de que la ciencia debe ser siempre con conciencia, de que la atención médica debe tener calidad, pero también debe tener calidez. Nosotros planteamos en primer lugar como una alternativa en este año de tener dos elementos fundamentalmente. Estamos ya con la página web de la cátedra, en la cual nosotros estamos colocando todos los documentos y muchas de las recopilaciones de Eugenio Espejo y Che Guevara. Este va a ser un aspecto fundamental que nosotros estamos impulsando. Y el segundo aspecto que nos hemos trazado hasta fin de año es mantener estas sesiones de discusión, de reflexión al interno de la cátedra y obviamente abrir a toda la comunidad universitaria en temas importantes. Son dos personalidades que están distantes en el tiempo, pero que están unidos por sus ideales, que están unidos por sus accionares. Nosotros en este momento creemos que sus escritos, su ejemplo, su transitar en la historia nos da muchos ejemplos, no solamente en el aspecto médico, sino fundamentalmente en el aspecto humano, en el aspecto de que ellos han sido dos médicos que en su debido momento han impulsado grandes acciones y han mostrado realmente el camino por el cual debemos transitar. Nosotros con ese ejemplo queremos también emular y queremos mostrar a la juventud estudiosa, a la juventud en general, que existe varios caminos y existe un camino para llegar realmente a conseguir los objetivos humanos, a conseguir y a consolidar una conciencia social de avanzada en este país.